Pues en un principio habíamos hecho unos vídeos sobre los influencers y en teoría la cosa iba a ir sobre eso, en teoría, pero... So, there's a group of people that are really just early adopters that really embrace all forms of culture. Those are the people that everyone else ends up paying attention to, whether it's because they're creative and they invent things or they can recognize what the next thing is. They know that what they're doing is the right thing because they're comfortable in it. Is a person who can take an idea, a brand, a concept, and can bring it to mainstream consciousness. Lo que a mí me influencia es totalmente distinto a lo que te influencia a ti. Aquí vamos a empezar trabajando sobre esos ejercicios. Estos nos deberían servir, en contraste con los que hemos hecho antes, para trabajar un poquito, como dijimos, sobre esas herramientas a las que les teníamos que ir dando forma a nosotros, que nos ayudasen a ir tomando decisiones sobre el ejercicio que vamos a hacer. Primeramente cada uno en su grupo hablando sobre lo que cada uno quería, llegando a una idea en común en el grupo y finalmente exponiéndola a toda la clase para llegar a una idea en común con toda la clase. Nos influencian más a nosotros los más cercanos que los famosos, que es lo primero en lo que puedes pensar cuando piensas en un influencer. Queremos que la gente vea cómo somos nosotros, enfocado en nuestro entorno, en lo que nos hace ser nosotros mismos, con la gente que nos rodea. En general, los que más nos han gustado, ninguno de ellos tenían ni voz ni palabras, solamente, por ejemplo, una frase o dos al final para destacar lo más importante. La música mola, así que si ponéis música bonita y eso, pues sí puede ayudar a que la gente pues coja un poco más de ritmo. Y la forma que nos gustaría que tuviera el vídeo es corta y sobre todo entretenida. También lo que habíamos pensado era que para no hacerlo tan... como ya hemos hablado de que nos aburren las entrevistas, hacer una pequeña historia breve, ficticia, sobre lo que dicen las propias entrevistas para darle un poco más de interés. Y a lo mejor esa persona coloca algo, se da cuenta de que ha colocado algo como no le gusta y lo cambia. Tú en ese momento no te das cuenta de lo que estás viendo ni por qué lo hace, pero nosotros lo que queremos hacer es que suene como una voz que a ti como que te haga pensar por qué ha hecho eso. Y entonces como que eso que ha hecho es algo que viene de atrás, una manía suya de pasar. A mí la idea suya que han dicho me parece muy buena y lo podríamos a lo mejor pues eso, unir con lo que habíamos pensado y no sé. Pero bueno, al final hemos llegado a un acuerdo y creo que está funcionando. Bueno, en parte. Vale. Porque había mucha gente que no prestaba atención, que simplemente no escuchaba porque no le interesaba el tema y luego decía, es que no lo entiendo, es que no sé cómo hacerlo. Al final yo creo que va a salir algo decente, pero el proceso yo creo que ha sido un poco lento. Pero que no es lento, es que no hemos sido muy concretos y era como que siempre dejábamos todo, bueno, ya lo diremos. Sí, pero al final no concretábamos nada y no quedaba muy claro exactamente qué es lo que teníamos que hacer. Pero qué digo, Algo anecdótico que tengo con la manía. Que sí, yo muerdo el boli porque cuando me aburro es una manera de entretenerme. Que sí, no hace falta nada más que eso. La manía, no... Es que no sé por qué. No tu nombre, tía, porque tú creías de pequeñita que se enfriaba el arroz y hacías un agujero. No, que decir, es que quedamos en que sí que había que decir cosas, tío, pero yo creo que las cosas no han quedado suficientemente claras. Bueno, ¿qué vas a hacer? Que no lo sé. Tengo que pensar. Pues ya está, pero le explico la suya y yo la mía. No, pero después al final del vídeo, cuando ya tenemos todo por separado, si podemos juntar alguno. Por si luego no quiere meter Miriam, o si no lo quiere meter, pues... Claro. ¡Que no digas Luis! No es que haya que decir. No haya que decir solo. Pues se quita, concha. Claro, pero te grabamos a ti ya diciendo por qué te peinas las cejas. A ti, por qué te... Y yo, por qué. Yo creo que eso es lo último. Que sí, que sí. Que eso es lo último. Que sí, que no. Y así ya tenemos cuatro mesas. No, porque ya he dicho las cuatro mesas. Que cada uno. Sí, ahora salió el paso de los ratitos, claro. Está bajo mí. ¿Lo habéis tenido descargada? No, sí, o sea, tenía un poco, ¿sabes? Pero dos líneas. Y de repente estaban rojos, ¿sabes? Y damos puesto la. No, tiene dos líneas porque está pasando arriba. Pues, creo que no tenía la organización. Yo creo que la organización es lo que más ha fallado. De dejar cosas sueltas. Entonces, dejas cosas pero sueltas. Pero es que realmente. Con organización y que la gente lo entienda de verdad. Tampoco hemos funcionado tan mal, pero si hubiéramos tenido más organización, hubiera ido todo muchísimo más ágil y hubiéramos acabado ya. Pero simplemente lo que falla, porque realmente las ideas
siempre han ido saliendo sin ningún problema. Porque para otros trabajos es cierto que nos hemos quedado todos un poquito en plan estancados. Yo creo que también ha ayudado que Albano nos ha dejado un poquito a nuestro aire. Castro y Jim, bueno, hacemos los dos ambos. Eso yo hasta ahí, luego yo diría meter la cámara desde aquí para que se vea como. Claro, luego se vea como lo graba. Oye, si queréis, puede quedar bien que en vez de que salga algo su cara cuando hable, uy, que se vean los pies solo. Pero entonces no movemos la cámara, ¿no? Se queda así, ella pasa, pero no la movemos. Un poco más centrada, porque, por ejemplo, a lo mejor aquí no se nota, pero nada, no, sí. Espera, me queda un poco mientras que se vea la barba y nada. Sube un poco más. Se le veía un poco más. No, que no acerques, pero suba la cámara. Pues, a ver, infórmate, Carlos. Está como torcida, ¿no? Va, sí, vale. Pero... Una. ¿Me he hecho para allá? Sí, sí, sí. ¿Cuenta con ello? Sí, sí. Una, dos y tres. Ahí, sí. Y ahora... Ahora vamos a ver la parte de Miki, ¿no? ¿Os acordáis que hablamos de que todo esto que se estaba grabando también lo íbamos a ver? ¿Qué va a servir como para evaluar el proceso y para evaluar el resultado? ¿Tú sabes, Pecha? Ya, morirlo. ¿Lo vemos? Sí. Yo esperaba que el vídeo fuese mucho mejor, o sea, pero realmente cuando empezamos a hacerlo no esperaba que saliese tan bien como ha salido. Y a mí me hubiese gustado que no se diferenciase tanto los grupos en el vídeo, porque cuando tú ves el vídeo se nota que has grabado en grupos distintos y por distintos grupos de personas, y a mí me hubiese gustado que hubiese parecido que hubiésemos como grabado todo el mismo grupo. Si no se puede hacer todos juntos, que los grupos se mezclaran, pero no sé, yo creo que no se nota en el vídeo. Yo creo que tampoco se nota, pero tú lo notas porque tú sabes lo que has estado viviendo. Ahora no, a mí me preocupa que al principio te sea interesante y luego que no, como el vídeo que nos pusiste del surfista, lo pasa bien, y ya está. Al principio dices, bueno, para el momento seguro, confórmate con que te guste a ti, que diga, joder, esto lo he hecho yo y ha salido. Ha salido, con que salga ya es suficiente. Sí, porque a nosotros está claro que nos va a gustar, o más o menos nos va a gustar. Porque es tuyo y... Porque es nuestro y lo hemos hecho nosotros, pero mejor a todo primero, yo no sé, cualquier día, un día tutoría, que la pongan. Vamos, que lo digo desde mi, ¿sabes? De que mi opinión, que de repente sabes la clase, pero... Que la pongan y a ver qué piensan ellos, a ver qué opinan, si les aburre, si les gusta, si han estado mirándolos todo el rato, si ha habido momentos que se han ido. Eso estaría bueno. Y si les ha hecho pensar en ellos también, claro, ¿no? Si hemos llegado a lo que realmente queríamos. Claro. ¡Bienvenidos! Por favor, caballeros, bienvenidos. Tú más. Hola. Hola. Buenos días. Bueno, pues hemos hecho un proyecto, que es un vídeo, y está basado en un primer proyecto que hicimos, basado en los influencers, que es un trabajo ya hecho por las personas. Bueno, para que sepáis lo que es un influencer, es una persona que a ti te influencia. Y de todo eso salió este vídeo, de las cosas que nosotros hacemos. Y bueno... Espero que os guste porque hemos estado un tiempo haciéndolo, bastantes semanas hemos estado con este vídeo y bueno, luego hablamos sobre lo que os ha parecido. Otro vídeo. Estar totalmente libres de prejuicios porque al fin y al cabo las haces sin darte cuenta, espontáneamente, sin esperar que nadie te vea. Queríamos saber también si os habéis sentido identificados con alguna manía, o sea, os ha hecho pensar sobre las vuestras y eso. ¿Y estaríais dispuestos a compartir aquí y ahora una manía con la clase? Yo me muerdo las uñas.
Yo las quiero. ¿Y algunas hubiera gustado participar en este vídeo? Sí. Sabéis que, bueno, estamos pensando hacerlo y es abrir un Twitter y, bueno, que cada uno que quiera aportar algo, que suba su manía y, bueno, así compartirla con la gente. Con el hashtag llámalo tuyo, bueno, que es como se llama el vídeo, pues que cada, sí, que cada uno comparta una manía suya o que suba una foto o un vídeo, lo que sea. ¿Te ha parecido? ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado? ¿Eh? ¡Ahora no puedo!